Bueno, y para finalizar estos temas sobre el análisis de las fuentes que nutren nuestro ordenamiento jurídico, vamos a abordar, en continuación al anterior tema práctico, y abordando igualmente como comentario de texto, analizar artículos de la Constitución, vamos a continuar, digo, con el propio análisis del artículo 10 de nuestra Constitución. Recordemos que este artículo, en su punto primero, señala que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz. Vimos que se trataba de un artículo que contiene, de un lado, una norma clara y aplicable, de forma directa, pero también una declaración de principios informadores de todo el ordenamiento jurídico. Bien. En su punto segundo, este mismo artículo de la Constitución señala que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias. Tal y como hicimos en la anterior ocasión, en primer lugar hay que situar este precepto en el cuerpo legal que es la Constitución, donde se encuentra. Es, como decíamos, el primer precepto del título primero que se refiere a los derechos y deberes fundamentales que la Constitución, como bienes jurídicos, dispensa una protección. Sin embargo, llamo la atención del hecho de que se encuentra fuera del capítulo segundo, a los que, como ya les he venido repitiendo a lo largo de estas sesiones,
La propia Constitución, en su artículo 53, señala como susceptibles de la especial protección, especialmente en su desarrollo, a través de ley orgánica. Y lo que es más importante, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Recuerden que este artículo 3, en su punto 2, se refiere que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y sección primera, es decir, artículos 14 a 29, del capítulo segundo, ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, así como que este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia ya derogada. Y recuerden que entre las materias reservadas a leyes orgánicas, por lo tanto, la ley que desarrolle esos derechos fundamentales y libertades públicas, de acuerdo al artículo 81, está reservado al procedimiento especial de ley orgánica. Y por lo tanto, la ley a la que se refiere en el punto 1 del artículo 53 no alcanzaría en su grado de orgánica para los artículos y derechos y libertades reconocidos fuera de estos artículos 14 a 29. Tendrían que ser únicamente por una ley ordinaria. Con estos antecedentes, y por lo tanto, ubicando de nuevo este precepto, conviene ahora referirse al mismo en esta segunda parte del artículo 10 y observar que se está dictando normas de interpretación, mandatos en sí mismos, al tiempo que se está inspirando los principios que deben tenerse en cuenta a la hora de interpretar los derechos y libertades fundamentales que la propia Constitución consagra como tales. Derechos y libertades que la propia Constitución recoge y dispensa una especial protección a través del artículo 53 que ya les he dicho. Dichos derechos y libertades son solo pues aquellos que se contienen reconocidos en el artículo 14 y sección primera del capítulo segundo. Sin embargo, conviene destacar la importancia que este párrafo constitucional otorga a los tratados internacionales que suscribe España y a la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos como norma pues informadora del ordenamiento jurídico español en materia de derechos y libertades fundamentales. Bien, quisiera hacer comentario a la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y en primer lugar, y aunque sea brevemente, se hace importantísimo ver la declaración de intenciones contenida en el preámbulo de esta declaración, que considero de una redacción que hoy en la actualidad se echa de menos. Se dice, por las naciones que aprueban esta declaración universal, que considerando
que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando que el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre. Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, esta Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos. Les llamo la atención sobre estas palabras que no han perdido ni una coma de rabiosa actualidad desde su redacción en diciembre de 1948, desde, más que su redacción, desde su aprobación. Estamos hablando de que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Lo que significa, en su contrario, es que allá donde no se respete en régimen de derecho los derechos humanos, está legitimado el pueblo al supremo recurso de la rebelión frente a la tiranía y la opresión. Frente a la opresión. Son palabras muy duras, pero que al cabo de los tiempos y transcurrido casi ya 3/4 de siglo, es evidente, visto los movimientos mundiales de rebelión que existen en los diferentes países donde se precedía de un régimen dictatorial y tirano, están cobrando absoluta legitimidad y el eco, aunque no el completo apoyo, del resto de las naciones que se comprometieron en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre estos derechos humanos, a partir de los cuales debe interpretarse el ordenamiento jurídico español cuando, como dice el artículo 10, se trate de normas relativas a los derechos fundamentales y libertades que la Constitución reconoce, estos derechos humanos, cuya declaración apenas alcanza 30 artículos, revisten un protagonismo especial
sobre todo cuando concurren algunos derechos y libertades públicas que excepcionalmente no están igualmente protegidos en nuestra Constitución del modo que se dispensa al resto de derechos y libertades públicas. En primer lugar, encontramos el más esencial de los derechos, el derecho a la libertad. Todos los seres humanos, todos, sin excepción, nacen libres. Y seguidamente se invoca el derecho a igualdad, libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están, de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Por lo tanto, se protege la libertad, la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos, de todos sin excepción. En su artículo segundo, y desarrollando aquel derecho de igualdad, se determina que toda persona tiene todos los derechos y libertades que se proclaman en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índola, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, aclara, no será distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Recordemos que en el momento de proclamarse esta declaración universal, no todos los países, y especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, gozaban de plena soberanía, sino que se encontraba aún en el reparto de jurisdicción de las potencias vencedoras de aquel conflicto. En el artículo 3 invoca que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. De nuevo, nos encontramos con la libertad como máximo exponente del respeto a la dignidad de cada uno de los seres humanos. Sin embargo, hay una declaración sin excepción del derecho a la vida de todo individuo. Concordante con el momento, el artículo 4 declara que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. El artículo 5 advierte de que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y en la misma línea que adoptó nuestra Constitución, todo ser humano, en el artículo 6, tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. De nuevo, en el artículo 7, reitera el principio de igualdad ante la ley y tienen todos los seres, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos, insiste, tienen derecho a igual protección contra la discriminación que infrinja esta declaración o contra toda provocación a tal discriminación.
El artículo 8 recoge el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, ya que esta jurisdicción, por lo tanto, le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley en cada país, evidentemente. El artículo 9, y en línea con lo anterior, protege para que nadie pueda ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Del mismo modo, el artículo 10 reconoce que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones y para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal, especialmente cuando se trata de materia sancionable. En línea con lo anterior, el artículo 11 subraya que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Del mismo modo, nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Se trata del respeto al principio de no retroactividad de la ley y especialmente la no retroactividad en casos de normas sancionables y restrictivas de derechos de cualquier persona. En el artículo 12 obtenemos que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. En el artículo 13 encontramos cómo se protege que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Así como toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar al mismo. En el artículo 14 encontramos como, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. En línea sistemática, con lo que se está protegiendo, el artículo 15 determina que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de la misma. Los hombres y las mujeres, señala el artículo 16, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y a fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
artículo 17 vemos cómo se recoge un derecho que, sin embargo, en nuestra Constitución no está reconocido como derecho fundamental. Dice que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. En nuestra Constitución, en cambio, este derecho lo vemos recogido fuera de los artículos 14 a 29, en el artículo 33, señalando que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes. Verán ustedes, por lo tanto, la diferencia de protección que existe en la Declaración Universal y en nuestra Constitución. Se protege, sin duda, pero no como derecho fundamental, como así lo hace la Declaración Universal. Lo mismo pasaba con el derecho a contraer matrimonio, que en nuestra Constitución se recoge, reformado además, en el artículo 32. Son diferentes protecciones para unos mismos derechos. Siguiendo con la Declaración de Derechos Humanos, el artículo 18 protege, como lo hace nuestro artículo 16 de nuestra Constitución, la libertad que tiene toda persona de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho, dice, incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. En nuestra Constitución, en nuestro artículo 16, esta protección, siendo derecho y libertad pública, se dispensa con un matiz muy importante, señalando que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Orden público protegido por la ley que no se recoge en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se trata de un límite consecuente con los tiempos actuales y para evitar excesos en el ejercicio de este derecho y libertad. Del mismo modo, el artículo 19 invoca el importantísimo derecho que combino y que es motivo, como he leído en el preámbulo, a manifestar su opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. En nuestra Constitución, en nuestro artículo 20, se dispensa una especial protección a varios derechos en esta misma línea. En primer lugar, expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
evidentemente a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Por lo tanto, aquí encontramos un límite al derecho de comunicar y recibir información, que es la veracidad de esa información. El artículo 20 de la Declaración Universal, que estamos leyendo, formula la especial protección al derecho de libertad de reunión y a la asociación pacífica, así como que nadie puede ser obligado a pertenecer a ninguna. El artículo 21 recoge el derecho a participar en el gobierno de su país, directa por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad de voto. Se trataba de garantizar el sufragio universal y el acceso en condiciones de igualdad de cualquier persona a los cargos públicos. El artículo 22, a su vez, recoge que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Este derecho tampoco está recogido en el articulado de nuestra Constitución, al menos como derecho fundamental. Esta protección la encontramos en el capítulo tercero, cuando se determinan los principios rectores de la política social y económica, en este caso de España, ordenando a los poderes públicos asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y de todos los ciudadanos. Igualmente, en el artículo 23, digo igualmente, con diferente protección a nuestra Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos determina que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, dice, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo o igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario, dice, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses. Encontramos aquí precisamente una curiosidad en la protección que se dispensa a estos derechos en nuestra Constitución. El punto 4, la posibilidad, el derecho a fundar sindicatos y a sindicarse, resulta un derecho fundamental. Recogido en el artículo 28,
y en cambio el derecho al trabajo lo encontramos en el artículo 35, es decir, fuera de la especial protección que se dispensa a los derechos fundamentales que se encuentran entre los artículos 14 a 29. Del mismo modo, y en línea con lo anterior, el artículo 24 de la Declaración Universal señala que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Por supuesto, tampoco se trata de un derecho que tenga especial protección en nuestra Constitución. En el artículo 25, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio, tienen derecho a igual protección social. No existe, más allá de los principios rectores de la política social, del capítulo tercero, al que me he referido antes, una especial protección entre los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. El artículo 26 recoge el derecho a la educación. Con distinta redacción, pero mismo espíritu al que se recoge en nuestra Constitución, en el artículo 27. El artículo 28 de la Declaración Universal determina una declaración de intenciones en el orden social internacional. Artículo 29, de nuevo, como declaración de intenciones, señala que toda persona tiene derecho, tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfruto de sus libertades, dice, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Y finalmente, una cláusula de interpretación. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender, desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Se trata, en concordancia con lo señalado en el preámbulo, de proteger a cada uno de los ciudadanos, cada uno de los seres humanos frente a cualquier abuso de un grupo, de un Estado o de una persona en infracción de estos derechos que gozan de una especial protección a través de esta Declaración Universal y en desarrollo de la misma en cada una de las constituciones de los países que así han tenido bien recogerla en sus cartas magnas. Estos derechos se convierten en principios cuando en nuestro artículo 10 y en su punto 2 se señala que las normas
cualquiera de ellas de nuestro ordenamiento se refieran a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con estos otros derechos y libertades que se contemplan y se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y evidentemente, en los tratados y acuerdos que en línea con lo anterior se ratifiquen por España, como es el caso de los acuerdos y tratados suscritos en el seno de la Unión Europea. Bien, pues hasta aquí mi exposición y finalización del tema 6 relativo al sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español. Espero, en una breve exposición, haber proporcionado al menos la noticia de cuáles son únicamente las fuentes que proporcionan las normas que se integran, las normas y principios que se integran en nuestro vigente ordenamiento jurídico español. Muchas gracias a todos y hasta una nueva sesión.